chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo en el vídeo de hoy quería contestaros a dos de las preguntas que más me dejáis en el canal, y es ¿por qué me muerde mi cobaya? Y ¿por qué me huye mi cobaya? Creo que tienen mucha relación entre sí, y aunque muchos han contestado en los comentarios, me parece importante hacer un vídeo porque se repite muchísimo esta pregunta. Si no habéis visto el vídeo de cómo sociabilizar cobayas, os recomiendo que lo veáis porque tiene muchísima relación con este tema. Y bueno, y como explico en ese vídeo, las cobayas necesitan un espacio, tenemos que ir a su ritmo. Cada cobaya tiene una personalidad diferente y yo, dos de las mías, puedo confirmaros que así es y he notado muchas diferencias entre ellas a la hora de comportarse conmigo. Además de eso, debemos recordar que tienen un miedo, un instinto de miedo de huir, porque ellos son presas en la naturaleza. Y partiendo de aquí, es muy importante que ese espacio lo respetemos. Que huya y muerda es solamente la consecuencia de no respetarlo. Yo entiendo, y a mí misma me ha pasado de más pequeña, que cuando tienes una cobaya o cualquier animal te apetece tocarlo y te apetece estar con él, pero si no le dejamos ese espacio, vamos a encontrar que la respuesta es precisamente esta. Si la cobaya aún no tiene confianza en nosotros, no nos va a dejar. Eso es así, nos guste o no. Si a pesar de esto seguimos insistiendo y la perseguimos o la intentamos tocar sin que se dé cuenta, solo le dejamos estas dos opciones, o huir o morder. Ya sea para atacarnos, asustarnos y que la dejemos en paz, o escapar simplemente y esconderse de nosotros. Yo durante mucho tiempo con mi primera cobaya, con Holly, que es la americana, estuve muy confundida porque yo pensaba que para que tuviese más confianza tenía que tener más trato conmigo y tocarla más. Y yo creo que en este proceso me cogí un poco más de miedo y de recelo. También lo que os dije al principio, cada cobaya tiene su personalidad. Con Billy, por ejemplo, que es el del pelo largo, se nota que fue mucho más despacio. Hice lo que os voy a explicar ahora, que es ir a su ritmo totalmente, que ellos dirijan las riendas de nuestra relación, por así decirlo. Entonces la situación fue completamente diferente. Así a mi Holly no me tiene miedo, pero es verdad que es una cobaya que nunca se ha dejado tocar, no le gusta que la toquen. Los únicos buenos ratos que puedo pasar con ella es, como veis en el vídeo, dándole de comer y compartiendo ratos así. De esta manera hay muchas veces que ella, sin que yo tenga comida, viene a buscarme, no sé si esperará que a lo mejor la tenga o quiere otro tipo de atención. Yo simplemente pues me agacho y estoy con ella un rato, la hablo en voz bajita, la dejo tocar lo poquito que me deje y ya está. Esa es nuestra relación, pero os aseguro que antes ni eso. Antes simplemente cuando me veía se quería ir y yo pensaba, pero ¿y cómo la voy a tocar más para que tenga más confianza? La cuestión es no tocarla más, es permitirle a ella un espacio en el que a lo mejor pueda venir a buscarnos y ahí podremos tocarla. Como podéis ver, si pensáis en lo que os digo y veis el comportamiento de Holly, se ve perfectamente. Está bastante más tensa y la puedo tocar bastante menos, pero dentro de lo que cabe se deja un poco y no me muerde, eso sí, nunca me ha mordido. Pero eso sí, huir sí que es muy cagona y se va corriendo. Bueno, y lo que me preguntáis que por qué os muerde y os huye, es simplemente deciros eso, que es que la única solución es que tengáis más paciencia y le deis más espacio. Hay animales que a lo mejor son más confiados por naturaleza, pero este tipo de animal, esto es lo que podemos esperar de ellos, y si queremos tener una relación sana con ellos es la única manera. La técnica ya veis que en sí es sencilla, es simplemente sentarse a su nivel, a un sitio al que ellos se puedan acercar libremente, salir de su jaula donde estén, pero que lleguen a nosotros sin ser manipulados por nosotros, por así decirlo. Y simplemente ponernos a hacer nuestras cosas, a leer, a hacer cosas en el ordenador, lo que veamos. Algo que, lo que digo, si se quiere acercar, que se acerque, pero nosotros no tenemos ni por qué movernos. Este sería el paso 1. Si veis que vuestra cobaya no tiene tantísimo miedo, ofrecerle comida más de cerca y todo ese tipo de cosas que ya os digo que explico en el vídeo de cómo sociabilizar cobayas. Pero mucha gente, verdad, que me escribe diciendo que bueno, que ni le acepta la comida ni quiere nada de ella. Bueno, pues si se esconde en una esquina, lo mejor es que nos sentemos a leer en un lugar donde ella nos tenga la vista y no mostrar ningún interés por ella, por así decirlo. Así hasta que poquito a poco veamos algún cambio en su comportamiento. Y bueno, vuelvo a repetir una vez más que la personalidad del animal es individual en cada bicho y quizás nunca quiera que lo hagas y ya está. Pero yo os digo que con Holly, que si era simplemente miedo, mirad cómo está ahora en el vídeo, la estáis viendo, y he pasado por todas estas fases. Este ha sido el método que he utilizado y ha sido lo único que me ha dado resultados. Creo que sin forzar la situación es la única manera que tenemos para hacerlo. Así que bueno, y esto es todo. Si tenéis algún comentario o cualquier cosa, dejadmelo en los comentarios. Me parece un tema súper interesante. Y nada más que añadir. Espero que os haya gustado, os resulte útil y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.